No existía el camino a Parua, a Puerto Montt, entonces la navegación era hasta Ancud o hacia Parua. Entonces la navegación es más o menos fluida, había no tanto movimiento como en 1912 con el puerto de Lechagua, pero sí había barcos grandes que venían a descargar su mercadería, y en ello hubo una tragedia que fue el incendio del Gilda, un petrolero que ardió varios días y estaba frente a mi casa porque ardió a esa altura más o menos, Aquí dentro de la sí, bahía ya. dentro de la bahía, no a esa altura, muy cerca, Muy cerca. y se acercaba bastante. Entonces los bomberos habían pretendido hundirlo y después desistieron de esa posibilidad ante la posibilidad de perder alguna vida y no que se pierda el material. Ese era un petrolero. Ese era un petrolero chico, ¿no? Que traía petróleo y bencina por tambores. Ese barco quedó Oh, a esa pero altura del castillo y después fue comprado por alguna empresa y se llevó a Valdivia. Ahí se murieron varias personas, creo que fueron tres de Ancud. murió gente Sí, también. cinco personas, no me acuerdo bien. Y hubo un trabajador que vivía un poco más atrás de nosotros, se quemó el pelo. ¿Y cuántos días estuvo ardiendo ese barco? ¿Semana? Semana. Yo diría una semana. Mi papá traía primero estufa de Inglaterra, le gustaba mucho traer cosas de Inglaterra, loza de Inglaterra, género de Inglaterra. Esto es antes del Puerto Libre. Aquí no hubo Puerto Libre, hubo franquicia aduanera. Para la franquicia aduanera nosotros teníamos un presupuesto, pero que teníamos que pagar derecho. Los suntuarios se pagaba derecho, lo otro entraba o se podía importar. Por ejemplo, un hacha casco en el continente tenían que hacer un depósito del 1000% y pagar los derechos para traer una hacha. Aquí, para la franquicia aduanera, nosotros podíamos traer hacha. Una hacha. Sin pagar todo eso. Esa era la diferencia. Pero no era Puerto Libre como Punta Arenas, era franquicia aduanera. Puerto Montt no tenía franquicia de aduanera. No. Eso significaba de que aquí había tal vez un nivel de desarrollo mayor que en Puerto Montt en ese tiempo. No, Puerto Montt tenía el flujo de un tren que va a Santiago y despachar la mercadería prácticamente a todo el sur, porque no solamente iba a Chiloé, sino a Aysén y Punta Arenas. Entonces todo el flujo, el movimiento portuario estaba en Puerto Montt. Nosotros sí teníamos un cargador en Puerto Montt que se encargaba de recoger toda nuestra mercadería y mandarla acá. ¿Y Eso. cómo se hacían los contactos para las importaciones? ¿Cómo lo hacía su Directamente padre? habían como viajeros y vendíamos, comprábamos directamente, pero para eso teníamos que tener, se hacía una factura pro forma y esa se presentaba al Banco Central. Y el Banco Central, que había una comisión que autorizaba uno y otra importación. Algunas, la mayoría las rechazaban. ¿Por qué la rechazaban? Porque su presupuesto seguramente era limitado. El Banco Central se instalaba en Castro y Castro se le dio la calidad de puerto mayor. Ahí se podía traer la mercadería. Entonces nosotros presentábamos las solicitudes por medio del banco, iba al Banco Central, el Banco Central nos aprobaba o nos rechazaba. Y una vez importada, las cosas que pagaban derecho, teníamos que pagar derecho y lo demás ingresaba con un impuesto bajo. Era conveniente. Claro que era conveniente porque la mercadería se vendía inmediatamente. Y también se podía vender a precios más bajos. Era más bajo que en el continente. Prueba es que mucha gente venía a comprar sus cosas. Si lo podía pasar en la aduana, que había aduana en Chacao,
había límites, me imagino, para sacar cosas para el contrato también. Me imagino que sí. Un agricultor que se llevaba un hacha, me imagino que no le harían nada. Pero en el continente no se podía importar hacha. Entonces, eso es todo producto porque el Estado contaba con muy pocas divisas. Hoy día que hay muchas divisas, a ti te permiten importar lo que tú quieras. Porque el problema es que hay que quemar dólares. Para poder importar, tú tenías que tener residencia 5 años. Ya, nosotros no la teníamos. Pero muchos importadores que aparecieron utilizaban a cualquier persona que de residencia acá para solicitar dólares. Y esos recibían normalmente más dólares que nosotros que teníamos residencia y comercio establecido. En todos lados se cuestionaba. Claro. Yo me acuerdo que Nuna trajo radios con winchar. Entonces para la gente de campo le instalaba su winchar. ¿Qué era eso? Winchar era el famoso de viento que produce, que genera un generador que carga una batería. Como un gran... Y esa batería abastecía a la radio. Y eso dependía del viento. También se trajo radios que la gente le gustaba, no sé por qué, que con batería, no eléctrico. No sé por qué. Vete a saber. Eso nos trajimos de Radio Grundig. Pero mi hermano era representante de RC Víctor. Es en Norteamérica, ¿cierto? Sí. Y traían discos. Disco, radio, eso se traía, pero pagando los derechos. Y eso otro entraba así, porque no entraba como suntuario. Suntuario eran joyas, esas cosas eran suntuario. Whisky, eso pagaba derechos. Porque era muy arbitrario todo ese asunto. Igual los autos, nosotros siempre postulamos para poder comprar un auto y no nunca teníamos el puntaje. No sé por qué. Esa fue la franquicia aduanera. El español vino a evangelizar. Fuera de traerse el oro y quedarse con la tierra. Pero su misión era evangelizar y fue a Ancud, la sede militar, y desde aquí salían los curas a evangelizar. Y eso fue, a lo mejor fue quedando acá. Y como era la capital de la provincia en un tiempo, entonces aquí se instaló el obispado. Esta catedral tenía un reloj. ¿Sí? Y tú del reloj, tú de Craenero, por ejemplo, escuchaba el reloj, bam, bam, ese era un cuarto, bam, 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 medio, bam, 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 cuatro, y tres cuartos, y la hora, y cuando era la hora empezaba, bam, la cantidad de golpes era la hora, 3, 4, 10 o 2. Y el que encargaba de mantener ese reloj era un Ciro Roldán, un relojero que había aquí en Ancud, muy característico de la ciudad. Era presidente de la República Alessandri. Y él era ingeniero, y él entró dentro de la catedral y dijo, la catedral no tiene remedio. Y hay una foto en que se ve el cielo, las paredes se abrieron y se ve el cielo. Y él como ingeniero sabe que si eso se puede arreglar o no se puede arreglar. Y él dijo, no se puede arreglar, y era muy católico, así que no vayan a pensar otra cosa.
el deseo, como te dijera yo, de que eso no se hubiera salvado, choca con la realidad. Entonces uno trata de que decir, si se pudo haberse salvado. No, no se pudo haberse salvado, porque por eso se destruyó. Lo que no hubo dinero para hacer una cosa igual, con arquitectura moderna, ¿cierto? Que no haya sido el mismo diseño, pero una cosa que corresponda a una catedral. Eso añoran todos los ancuitanos, católicos sobre todo. Esta plaza también es testigo de que en el momento del terremoto, Ancud para el resto del país no existía, había desaparecido. Voy a rechiporrearme un poco con mi hermano, pero tengo que hacerlo. Entonces, mi hermano, que era empleado del correo y además tenía su negocio de eléctrico, era radioaficionado. Entonces sacó el grupo eléctrico, lo instaló aquí en la plaza y su grupo de aficionados logró salir al aire y conectarse con algunos otros colegas de la radioafición. Y ahí se supo que Ancud existía, con grandes daños, pero existía. Y eso se hizo ahí como una glorieta ahí, frente a la Quinta Compañía. Y hay fotos de la plaza donde se ve la unidad de comunicaciones. Claro. Hay otra versión de que habría sido Aurelio, que era jefe de ferrocarril, pero eso no es así. O él pudo haber colaborado, pero fue mi hermano, el Nuna, que nosotros llamamos Nuna, Fred, el que logró la comunicación. ¿Usted también estaba ahí? Sí, yo estaba parado ahí al lado. El Serrano era un centro comercial y de trabajo. Habían sastrerías, zapaterías. Había harto trabajo porque la gente de campo llegaba ahí, llegaban a caballo, guardaban sus caballos. Los Olsen tenían un local donde la gente guardaba sus caballos y venían a comprar. Entonces ese sector hasta el mercado viejo era muy activo, muy activo. Producto de los campesinos. Tihuaco, Cocotué, todos esos lugares eran prácticamente minifundios, porque ahí como fluía mucho, los barcos que llegaban al puerto de Lechagua se abastecían de muchas cosas que la gente ahí producía, y eso pudo mantener un minifundio que se sustentaba. ¿Y vendía, por ejemplo, producto? Tenían carne ahumada, cecina, miel, y fuera de eso la leña, el carbón. Entonces había una actividad y había mucha gente que se embarcaban en los barcos y se iban a Norteamérica, porque estos barcos seguían a Norteamérica o Nueva Zelanda. Y después esos traían y volvían a llevar a otras personas. Desde aquí hubo un momento Chiloé, no solamente este Chiloé en general, la densidad de habitantes bajó. Tanto que Raúl Morales, que era el diputado por esta zona, radical, logró con el gobierno de Argentina hacer un convenio de previsión, tal forma que la previsión de Chile le servía al argentino. Y si el chileno estaba en Argentina y volvía a Chile, le servía la previsión de Argentina. Porque era para Raúl un problema grave la cantidad de gente que se iba de la isla, y era un problema social. No se concretaba en obras como tú quieres pensar, pero había un problema social que cumplir, que esa gente salía a la buena de Dios y a veces venían bien, a veces no venían bien.